Doctor, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos aquí frente al cementerio de Qumrán. Como podés ver, el cementerio está más o menos un poco más de 50 metros de los edificios de Qumrán. Y es un cementerio excepcional. Primero por el número de tumbas. Más o menos se calcula que, y se pudieron identificar, unas 1.300 tumbas. Estas tumbas, como ves, están demarcadas, cada una de ellas, por un montículo de piedras. Estos montículos no son los originales, pero lo que querían aquí justamente mostrar cómo eran las tumbas que encontró Devó en su momento. Les encontró las tumbas ordenadas en hileras, cada una marcada por ese montículo de piedras. Este sería lo que Devó, el excavador, llamó el cementerio central. Y hay extensiones en la parte norte, central y la parte sur. Y en las excavaciones que se llevaron a cabo de manera totalmente casual por Devó, la mayoría de los restos que se encontraron fueron de sexo masculino. Y los restos que se encontraron de mujeres e incluso de niños, en algunos casos, era precisamente en las extensiones. En su momento, por ejemplo, los estudiosos se vieron forzados a explicar por qué la presencia de mujeres y niños, cuando la teoría era que aquí no vivían familias. Y después, cuando se volvieron a identificar esos restos óseos en Múnich, en Alemania, la conclusión fue que en realidad eran restos de mujeres y niños, pero que no tenían más de 200 años. Lo que llevó a la conclusión que eran probablemente de beduinos, que conocemos la costumbre de ellos, aprovechan cementerios antiguos rodeados de una aureola de santidad para enterrar a sus muertos. Doctor, usted habló del desierto, pero el desierto es un lugar inhóspito, peligroso, hay carencias. ¿Por qué alguien que vivía en una ciudad, o un grupo de personas más bien, que vivían en una ciudad bien organizada como Jerusalén de ese tiempo, decidiría abandonar esas comunidades y venir a vivir acá una vida un tanto peligrosa, un tanto aislada? ¿Acaso hay una motivación de tipo teológico para que eso fuera así? Bueno, antes de llegar a responder tu pregunta, quiero poner en contexto este tipo de ida al desierto. Okay. Nosotros conocemos por la tradición bíblica que el desierto era ante todo un lugar de refugio de fugitivos. Por ejemplo, David se escapa del rey Saúl y escapa al desierto. El profeta Elías escapa de Jezebel, la reina, y escapa al desierto. Y eso sucede porque el desierto, como dijiste, es un lugar inhóspito, es un lugar con carencias, es un lugar peligroso. Peligroso porque simplemente hay animales salvajes. Es peligroso porque en la imaginería popular el desierto está asociado a demonios. Wow. A seres peligrosos. Por ejemplo, no es casualidad, como recordás, en un texto que es único en el Pentateuco, en Levítico 16, se habla de echar el chivo a Azazel. Y obviamente muchos han discutido qué significa Azazel, pero probablemente soy de aquellos que cree que Azazel aludía a un demonio del desierto. Y es interesante que en un rollo de Qumran no dice Azazel, dice Azael, que tiene un significado totalmente distinto. Y probablemente ese nombre, esa versión que lo conocemos nosotros en el rollo del templo, que está escrito de manera diferente al Azazel del texto masorético, probablemente aludía a ese nombre, Azazel. ¿Sí? Es decir, Azaz alude a fuerza, feroz. Alguien peligroso. A un ser, por eso la partícula él, es decir, un ser
Sí, probablemente. No tiene que ser divino, pero sí un ser que probablemente. No humano. No humano, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ya está asociado al desierto. Entonces, esa es la primera función conocida del desierto. Pero además, si otra vez usamos como referencia los textos bíblicos, es interesante pensar que el desierto era visto como un lugar de retiro. Uh-huh. Es un lugar donde hay silencio. Es un lugar en donde, a diferencia de la ciudad, el hombre vuelve a tener contacto con lo prístino, con lo original. ¿Sí? Wow. En el mundo antiguo, y en eso a nosotros los modernos no nos resulta muy llamativo, las ciudades estaban asociadas no solamente con la sabiduría, sino también con la corrupción. Claro. Te recuerdo, Raúl, y algo que no puede ser casual, que según la versión bíblica de la historia de la humanidad, ¿quién fue el primer constructor de una ciudad? Caín, el primer asesino. Wow. Es decir, el primer constructor de una ciudad está asociado con la muerte. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, que las ciudades están asociadas muchos siglos antes de Jean-Jacques Rousseau y Voltaire con un mundo de corrupción, ¿sí? En donde se perdió esa, si se puede decir, ese contacto original con Dios. Y por eso el retiro al desierto era una práctica, por ejemplo, de místicos. Mm. De aquellos que probablemente lo que buscaban era reconectarse con esos comienzos. Por ejemplo, tenemos nosotros en la historia de Josefo, en su autobiografía llamada La Vitae, donde Josefo, en un género literario que es el primero que conocemos en Occidente, cuenta su vida. Y ahí cuenta Josefo que cuando tenía 16 años, como queriendo descubrir el mundo, como lo hacen siempre los jóvenes, uh-huh, él venía de familia sacerdotal, él cuenta que para saciar su sed de sabiduría, comienza a cambiar de grupos. Va entre los fariseos, entre los saduceos y entre los esenios. Y como no encontró satisfacción a eso, dice que oyó de alguien que vivía en el desierto llamado Banus. No hay ninguna tradición sobre Banus, a excepción de Josefo. No me diga que era esenio, este Banus. Bueno, yo escribí en un lado que puede ser que haya sido un esenio, pero el texto no lo dice. No lo dice. Ah. Pero es interesante que después de hablar de los esenios, habla de Banus. Pero Banus aparece viviendo en el desierto y aparece viviendo de frutos silvestres y dice que además acostumbraba a bañarse en agua fría de día y de noche. Eso me recuerda a alguien neotestamentario. Muchas veces traigo la figura de Banus para mostrar que la figura de Juan el Bautista tendría en Banus un paralelo, a pesar de que no hay ninguna relación histórica entre ambos. Juan el Bautista es de comienzos del siglo I, pero nos muestra que otra vez encontramos otro. Una práctica. Una apiadosos. Y en el caso de Juan el Bautista, como sucede con Josefo, él también es un sacerdote, según la versión de Lucas, en donde lo encontramos en el desierto. Y el Evangelio de Mateo dice específicamente el desierto de Judea. Acá. En el resto de los evangelios hablan del desierto. Es decir, que esta práctica de que piadosos van al desierto parece no haber sido una práctica exclusiva de un grupo o de personas, sino que tenía que ver con un fenómeno cultural, y era el desierto frente a la ciudad. Y en la ciudad, ¿cuál era la institución que había generado polémica en el judaísmo antiguo? El templo. Es decir, que el venir al desierto no era simplemente irse de la ciudad, era buscar algo que no encontraban en el templo. En el templo específicamente. Y en el templo, que es, en teoría, la casa de Dios, significa que para estos grupos que se van de la ciudad, porque creen que Dios ya no está en el templo,
Puede ser que hayan afirmado que nunca estuvo en el templo desde que había sido destruido por los babilonios siglos antes. Es decir, hay una polémica acerca de esa institución central que es el templo de Jerusalén. Porque de hecho, a diferencia del tabernáculo del desierto, otra vez el desierto, a diferencia del templo de Salomón, el templo de Zorobabel y mucho menos la reconstrucción que hizo Herodes no fue ratificado por la presencia divina y todos esos hechos prodigiosos que totalmente ocurrieron. Raúl, es decir, no tenemos ningún texto del judaísmo intertestamentario que plantee algo parecido, por ejemplo, a 1 Reyes 8, en donde se habla que la gloria de Yahvé estaba en el Santo de los Santos. Incluso el templo ideal de Ezequiel. La gloria de Yahvé, ¿sí?, que con su presencia física legitimiza ese edificio y lo transforma en su casa. Wow. Es decir, significa que estos hombres que salen de la ciudad en algún momento, de fines del siglo II, comienzo del siglo I, y llegan aquí primero buscando a ese Dios, buscando esa paz interior, buscando en última instancia un componente central en la identidad de Israel, que es el desierto. Porque te recuerdo, la paradoja es que el pueblo de Israel no nace en la tierra de Israel. Nace en el desierto. Nace en el desierto. Wow. Es decir, que podemos decir que aquellos hombres que venían al desierto, lo que buscaban era volver a las raíces más auténticas de Israel. Y en ese sentido, probablemente estos hombres que llamamos los cumranitas, que decidieron vivir aquí, y luego vamos a ver un poco cómo vivían aquí, ¿sí?, ellos querían reconectarse con ese pasado. ¿Acaso entonces usted me está hablando de una purificación, un reseteo de toda la contaminación que había en Jerusalén en ese tiempo? Muy probablemente la venida al desierto tiene como propósito lo que llamaste un reseteo, es un proceso de transformación espiritual. De regresar a los orígenes. De regresar a los orígenes, pero no solamente eso. Sino ahora voy a otra vez te voy a hacer referencia a otro texto muy sugestivo. Vos antes hablaste de Ezequiel. Ezequiel, para final de su capítulo, de su sección donde habla de esos tiempos escatológicos que van desde el capítulo 40 al capítulo 48, en el capítulo 47 tiene una visión muy, digamos, enigmática. Él ve en su visión que del templo de Jerusalén, más precisamente en donde está el altar, sale una corriente de agua y corre el agua hacia el oriente. En la realidad hidrológica de Israel es lo que tiene que suceder, ¿sí?, para precisamente el agua y los riachos en última instancia desembocan en el Mar Muerto. Y entonces cuenta Ezequiel que él va avanzando y a medida que va avanzando el agua le va subiendo hasta que llega un momento que no puede más avanzar. Y entonces él que dice que a las orillas de esa corriente, que como dije tenía como origen el altar en el templo, lo que sería el origen de la fuente de agua, lo que ve son árboles frutales. Wow. Y lo que ve en el Mar Muerto son peces. Ahora, Ezequiel nació en la tierra de Israel. Él conoce la realidad geográfica. ¿En qué está pensando el profeta Ezequiel? ¿Qué ve en esa visión? En realidad lo que ve es cómo va a estar esta región en los tiempos escatológicos, en donde este lugar vuelve a ser un jardín. Wow. Y aquí te recuerdo otro pasaje, que como ves, es cuando los textos hablan entre ellos. ¿Cómo fue esta región en un origen? ¿De dónde lo sabemos? Lo sabemos en Génesis, cuando el patriarca Abraham y su sobrino Lot vuelven de Egipto. Abraham, como un gentleman, le permite a él que elija el territorio que quiera.
Y él precisamente elige la cuenca del Mar Muerto, a pesar de que estaban aquí las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque el lugar era un lugar muy próspero, ¿sí? El texto dice que Gan Adonai, es como si fuera el jardín de Dios. Wow. ¿Sí? Y entonces Lot no se preocupa mucho por la moralidad de Sodoma y Gomorra, lo que quiere es un lugar justamente productivo. Productivo, ¿sí? Y obviamente cuando Dios decide castigar a Sodoma y Gomorra, el lugar se transforma en un desierto. Pero en la visión de Ezequiel, ese lugar volverá a ser ahora como un jardín divino. Wow. Y entonces las aguas, que son las aguas del Mar Muerto, se transforman ahora en aguas vivas. Y por eso puede haber peces. Y las aguas pueden servir también para la curación de las personas. Pero no es que el Mar Muerto, el más salado del mundo, si no me equivoco, se transforme por sí mismo, sino que son las aguas que brotan. Son las aguas de vida, ¿de dónde? Que vienen del templo. Ok. Que es la fuente de vida. Ahora, y eso es interesante, cuando uno entiende la geografía que tiene en mente Ezequiel, las aguas descienden desde Jerusalén y llegan al Mar Muerto, es precisamente donde está Qumran. Wow. Significa que Qumran está localizado desde una perspectiva religiosa de los qumranitas en el lugar donde la salvación habrá de salir de aquí. Son los comienzos de todo, ¿sí? Y no solamente eso. Fíjate cómo la teología que vos aludiste y la geografía se combinan. Porque hablamos del final, pero ahora quiero traerte al comienzo. ¿Cómo comenzó el pueblo de Israel? Dijimos que nació en el desierto. Y según la tradición bíblica, el pueblo de Israel, después de un derrotero de 40 años, entra en la tierra de Israel. ¿Por dónde entra? Por allá. Por allá. Por allá. Por el norte, donde nosotros estamos. Es decir, ellos vienen desde la actual Jordania, las tierras de Moab. Y entran por el norte, y más precisamente porque la primera ciudad con la que se encuentran es Jericó. Está solo 10 kilómetros aquí al norte de Qumran. Significa que estamos en un lugar estratégico desde el punto de vista de la memoria colectiva acerca del origen de Israel y de la visión escatológica acerca del final de los tiempos en esta región. Lo que me está sugiriendo es que entonces Josué, aludiendo obviamente a la tradición bíblica, entró por aquí, atravesó el Jordán por esta zona. Al norte del Mar Muerto, tal cual. Wow. Es decir, que lo que vemos es que esta región está cargada de un simbolismo que tiene profundas raíces en la memoria colectiva de Israel. Wow. Y si a eso le sumamos las razones prácticas de haber elegido aquí un lugar aislado, un lugar que realmente, ¿quién iba a venir a este lugar? Ellos podían llevar a cabo aquí una vida de retiro.